La falta de insumos alimenticios para aves, como la soya boliviana y el riesgo de contagio de gripe aviar, son algunos factores que están generando el incremento en el precio del pollo, hasta en 15 soles el kilo, en los principales mercados de la región. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano. Alrededor de 1,5 millones de pollos menos se va a vender en La Libertad, y a nivel nacional como 8 millones de pollos menos. Esto va a hacer que se disminuya el consumo per cápita. O sea, La Libertad como 1,5 millones, y a nivel nacional estamos hablando de 6 a 7 millones de pollos menos por mes. Estamos en un mes de 28 días, que es febrero. Pero debería producirse, digamos, alrededor de 59, 60 millones, y ahorita se está produciendo 53 millones, o sea, 7 millones menos. El presidente del gremio empresarial también detalló que en La Libertad antes se producía cerca de 17 millones de pollos al mes. Sin embargo, ahora las principales empresas avícolas han disminuido la producción hasta en 1,5 millones menos por la falta de insumos alimenticios y la falta de vacunas. El bloqueo del desaguadero venía la soya, y tenemos por otro lado este virus de la influenza, que en realidad se ha tomado mucho tiempo el SENASA, porque ya han pasado más de 3 meses, se le pidió que deberíamos iniciar las vacunaciones, se alcanzó los protocolos, el APA, el equipo técnico de APA, donde yo también formo parte de este equipo técnico, le pusimos todos los mecanismos, los protocolos para vacunar a las aves y poder protegerlas de este virus en el caso de llegar el virus, y ha demorado mucho. Cabe indicar que La Libertad es el segundo productor de aves a nivel nacional, y la Cámara de Comercio ha gestionado ante el Ministerio de Desarrollo Agrario la urgente necesidad de aprobar a la brevedad la resolución jefatural que permita la vacunación de las aves.